esto que es algo nuestro desde casa. Tenemos muchísimas cosas para compartir como lo hacemos siempre con ustedes. Así que, una vez más, gracias por acompañarnos y bueno, por disfrutar de esta media hora de los paisajes que tenemos aquí en Tierra del Fuego y también entrevistas, fotos y videos que nos manda la gente. Ahora nos vamos a ir rapidísimo a la entrevista que le hicimos a Federico Bruni. Él es de Ushuaia y nos cuenta sus comienzos en lo que es el senderismo. Mirá. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, queremos conocer un poco más de tu vida, de cómo empezaste con esta actividad. Bueno, yo empecé como cualquiera, sin saber muchas cosas y cometiendo errores y aprendiendo de los que más saben. Entonces, con el tiempo me involucré un poco más y de ahí para acá es como me tienen hace 4 años o 5 en la montaña, así que eso es, así arranqué. Queremos saber, aparte de esto, que ya nos contaste cómo empezaste, ¿cuál es ese lugar que más te costó? Un año y medio o dos de haber empezado, había aceptado un desafío de ir a una laguna que se llama Laguna del Domo Blanco con una data. Es por acá, es por allá, doblás para acá, vas por allá, subís, bajás y llegás. Voy y era muy complicado. No era nada que ver con lo que yo me había imaginado y tenía que tomar una decisión. Bajar, porque había que subir, después había que bajar. Y era nuevo para mí, entonces eso era lo más complicado que yo había hecho hasta ese momento y me quedé 4 días ahí. Así que wow, la re disfruté. Y después me volví y fue más complicado todavía porque había que arrancar a las 5 de la mañana para volver. Una caminata muy larga, entonces era larga, complicada, había que destrepar antes de trepar. Todos los problemas del mundo, con viento, con lluvia, con barro, fue lo más duro que hice en mi vida hasta ahora. Bueno, así es nuestra provincia, ¿no? Por ahí a veces tenemos todas las estaciones juntas en un mismo día, así que esto también hace que siempre vayamos bien preparados, ¿no? Para hacer algún tipo de actividad de este tipo. Tal cual, tal cual. Y siempre hay que llevar todo lo necesario y preguntar y hablar con la gente que te pueda asesorar para que tengas una mejor experiencia a la ida y a la vuelta. Bueno, Fede, y contanos, ¿tu lugar favorito de Tierra del Fuego? Conozco poco. A pesar de estar 5 años, mi lugar favorito, por lo poco que conozco, está muy cerca. Se llama Bahía Cucharita. Seguro voy a encontrar otro favorito en cualquier momento. Y seguro, seguro. Nuestra isla está llena de lugares hay hermosos, lugares. Así que muchos por descubrir quedan, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hay que seguir con esta actividad, ¿no? Que tanto nos da, tanta alegría nos da y tanta paz. Sí, siempre. Lo ideal es poder conectarse con el lugar y traerse lo que uno siente y contarle a la gente lo que viste. Hemos visto que salís en grupos reducidos, es lo que más te gusta a vos, digamos, estar con tus amigos y compartir esos momentos con tus amigos, ¿no? Sí, porque siento que cuando son más de 6 personas se dispersa mucho y cuesta mucho dejar el rol de líder. Es mejor siempre, para mí, con equipos reducidos. Y después, si van con muchos, bueno, ya cambia la forma, porque hay que tener una organización distinta con handy y personas que estén cuidando atrás, que no se lesione nadie, que vayan todos seguros. Pero claro, son maneras. O sea, hay gente que sale con 40 personas y está todo bien, se organizan muy bien y esta isla da para todo. Obvio, y algo importante a destacar es que la mayoría de los caminantes son todas mujeres. En los grupos hay grupos de mujeres con 1, 2, 3 hombres. El 99% de la población que camina son mujeres. Un 1% es varón, o un 0.5%. Vos ves los grupos y son muchas mujeres, y eso es buenísimo, porque quiere decir que son más valientes que los hombres. Por ahí más arriesgadas, ¿no? Contanos, aparte de conocer acá Tierra del Fuego, ¿tuviste alguna experiencia fuera de la isla? No sé, ¿fuiste a caminar a algún lugar? Hace muchos años, hace unos 20 años, me fui a México a vivir y me llevaron a un lugar, a una precumbre, que es una planta campamentil que se llama Chipinque, en Monterrey. Y yo no tenía ni idea de nada. Fui de zapatos, jean y camisa. Y hacía calor. O sea, no llevaba ni agua, ni comida, ni nada, porque supuestamente iba la gente que me llevaba, sabía, y todos me hicieron la pregunta: ¿trajiste que comer? ¿Trajiste agua? ¿Trajiste esto? ¿Trajiste aquello? Y yo, no. Y bueno, aprendí, pero caminé como 5 horas de zapato
decir que eran zapatos de goma, cómodos, todo bien, por una senda que no eran las de acá, eran sendas hechas pisadas, es decir, plano, muy sencillo de caminar, porque es una senda al lado de una ruta, y la ruta es todo un zigzag, entonces es muy sencillo caminar por ahí, es como ir por la San Martín, pero interminable. Claro. Pero eso fue la única experiencia fuera de la ciudad que tuve. Bueno, pero me imagino que después al llegar al lugar el paisaje hermoso. Sí, ni hablar, ni hablar. Y aparte se ve toda la ciudad chiquitita así, que es un metroplex enorme, 40 veces más grande que Ushuaia. Te imaginas que decís, wow, las montañas tienen 3.000 metros de altura, no 1.200 como acá. Y es alucinante, pero bueno, me hubiera gustado tener la preparación física que tengo ahora, el conocimiento, pero bueno, no descarto mi ciudad porque es lo mejor que tenemos y para mí es lo único que tengo. Entonces hay que meterle y aprender. Y cuando se pueda, enseñar, transmitir, que es lo que hace que uno se pueda conectar con la gente también. Y lo más importante es que averigüen lo necesario para poder ir a la montaña, qué requiere ir un día de frío, con viento, con lluvia, con las problemáticas que tenemos acá, de que el clima cambia cada 15 minutos. Y lo más importante es siempre estar asesorado y tener ropa, abrigo para poder moverse, comida, algo caliente. Y lo más importante de todo, avisarle a la gente que uno conoce a dónde va y cuándo planea volver. Son las cosas que yo les recomiendo desde mi lugar porque en definitiva estamos haciendo algo que es gratis y la naturaleza nos pasa factura en cualquier momento. Claro. Te salís a caminar a la Laguna Meala, te caes arriba un vidrio y la responsabilidad es del que tiró esa botella. Claro. Entonces, si nosotros no la limpiamos, pues no le decimos, che, mirá, llévatela, hay un tacho, también somos responsables, todos. Es mi casa, Tierra del Fuego es mi casa. Entonces yo junto, aunque me dé asco un papelito, una botella, un pañuelo, una jeringa, me lo llevo todo a la mochila y me lo llevo en una bolsa y lo tiro. Y mi mensaje es ese, que la gente aprenda a cuidar y a llevarse las cosas que están en la montaña. Me encantó tu consejo. Fede, si querés decirnos para que la gente sepa página o algo, para que vean tus fotos a través de internet. Bueno, mirá, pueden entrar a mi Instagram, que es Bruni-Fede, y en mi Facebook, Federico Bruni, van a encontrar más fotos todavía, por ahí posteo más fotos de grupo en Facebook que en Instagram. En Instagram pongo así como que las fotos con las personas con las que más me identifico nada más. Pero bueno, ahí van todas mis fotos y videos, que ahora estoy empezando a hacer muchos videos, así cortitos. Así que ya van a encontrar mis fotos, que son todas de celular, para que no se maten preguntando qué cámara uso. Nada más que hay algunas que son macro, es un accesorio que yo le hice a mi celular para poder sacar fotos muy, muy cerca de cosas muy chiquititas. Entonces, me agarró como una adicción a esas cosas. Es nuevo y me parece interesante y me parece que es una microbiología, un micromundo que hay que descubrir todavía. Y yo estoy en eso. Bueno, Fede, muchas gracias por estar con nosotros acá en el programa de Algo Nuestro. Bueno, esperamos verte en alguna otra caminata y Bueno, nosotros gracias a poder ustedes. de salir, ¿no? E ir para allá y visitar Ushuaia, Tolhuin, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto pase rápido. Bueno, cuando venga, cuenten conmigo para salir y bueno, lo que esté de mi parte para brindarles a ustedes lo mejor y bueno, ojalá que pronto puedan venir y disfrutar de estas maravillas que tenemos en la isla. Ahora sí, nos vamos a ir a la foto del día, estas hermosas fotos que nos manda la gente, así que les agradecemos nuevamente por estar participando con nosotros, por prenderse en esto y para que también la gente conozca las diferentes actividades que se pueden hacer aquí en Tierra del Fuego. Vamos a la foto. Ahí vemos a Vero Coraza de Río Grande, Tierra del Fuego, que nos manda estas fotitos. En la primera vemos que está jugando y saltando con el viento, mostrando nuestra estepa patagónica acostumbrada a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas. Y también en la segunda foto vemos que está a caballo en los senderos del lago Fañano Okami. Y en la última foto vemos que está remando en el Río Grande, aquí en nuestra ciudad. Así que muchas gracias por mostrarnos esto que se puede hacer aquí en Tierra del Fuego. Ahora sí, nos vamos a ir al corte, pero no te vayas porque tenemos mucho más para compartir con vos. Estamos en el segundo bloque, todavía seguís ahí. Presta atención a este hermoso video de uno de los tantos lugares que tenemos en Tierra del Fuego.
Nuevamente salimos temprano hacia la ruta nacional número 3. En este caso, nos vamos hacia Cabo San Pablo, otro de los lugares más visitados de la provincia. Este lugar queda a unos 50 kilómetros aproximadamente desde Río Grande y desde Ushuaia a unos 206 kilómetros por la ruta nacional número 3, hasta dar con el cruce de la ruta complementaria A, para luego continuar hacia el este, haciendo unos 46 kilómetros más hasta llegar a Cabo San Pablo. Llegamos al primer lugar de parada, donde se encuentra el sendero para ir hasta el faro Cabo San Pablo. Comenzamos a subir admirando el hermoso paisaje. En lo que dura del sendero hay varias paradas panorámicas con una vista de 360 grados, desde las alturas junto al mar y poder ver el inmenso océano Atlántico. El lugar se caracteriza por un paisaje colinado. También podemos ver en las zonas de altura, generalmente predominan los árboles bajos, ya que el viento no los deja crecer. Y por fin llegamos al lugar, llegamos al faro. Como ven, un lugar hermoso que te deja hipnótico. Este faro tiene una altura de 4 metros, fue construido en 1945. Sirvió durante poco tiempo, ya que quedó inutilizado e inclinado por los efectos del terremoto de 1949, dejándolo en peligrosa posición de caída. Pero se resiste a pesar del viento, su eterno enemigo. El Servicio de Hidrografía Naval retiró el equipo luminoso desactivando la señal por lo sucedido, colocando en el año 1966 en su reemplazo una baliza moderna de 6 metros de altura, construido en hierro de color negro y amarillo. Ya hicimos el recorrido del faro. Ahora vamos hacia el Desdémona, pero antes vamos a pasar por la histórica hostería abandonada. Llegamos a la Hostería San Pablo, obra del gobernador fueguino Ernesto Manuel Campos, quien en sus 3 mandatos consecutivos fomentó el turismo fueguino. Para esto llevó a cabo un plan de difusión a nivel nacional y construyó hosterías y hoteles en diferentes lugares de Tierra del Fuego como este que te mostramos. Hoy es solo un esqueleto de mampostería, desguazado y despojado de sus elementos valiosos y funcionales. Lamentable es ver hoy por hoy este lugar así, el cual, en su época, era una de las tantas hosterías que albergaba muchísimos turistas extranjeros y locales, y que hoy sufre la consecuencia de las idas y vueltas de expropiación, de concesión y de abandono. Ahora te vamos a mostrar y a contar sobre el naufragio del Desdémona. El Desdémona era una embarcación de tipo carguero. Tenía un casco de acero construido en 1952 en los astilleros de Hamburgo, Alemania. Cuando viajaba desde Comodoro Rivadavia a Ushuaia, sufrió una avería en el motor. En estas condiciones, zarpa nuevamente desde Ushuaia a Río Grande con una tripulación de 20 hombres y un cargamento de 20.000 bolsas de cemento. Pero el 9 de septiembre de 1985 es sorprendido por un temporal que lo obligó a bordear la costa en busca de refugio hasta la zona de Caleta San Pablo, en donde encalló, luego se incendió y finalmente quedó abandonado.
Bueno, hasta acá llegamos y esperemos que hayan disfrutado de este recorrido con tanta historia y su hermoso paisaje. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para revivir los programas y sugerirnos algún nuevo destino o invitación. De verano. Hoy les vamos a dar unos tips simples para que puedan estar cómodos en una caminata de verano. Como siempre, les recomendamos en lo posible que la ropa sea técnica y a esto nos referimos con que hay que tener en cuenta los materiales de la ropa de senderismo y las cualidades de cada prenda. Para el verano no es necesario vestirse con tantas capas, pero sí hay que tener en cuenta el clima y el lugar donde nos encontramos, ya que el verano no es igual en todas partes del mundo. Empecemos a vestirnos. Primero ponernos siempre ropa cómoda. Parte superior. Puede ser remeras, camisetas, camisas, mangas cortas o largas, de las cuales hay mucha variedad y texturas. Tienen que ser ligeras, con tecnología que mantenga la piel lo más seca posible. Buff. Son muy importantes a la hora de protegernos del sol, del viento y del frío. Campera. En una excursión veraniega, tenés que estar preparado para la lluvia, chubasco o viento. Así que te recomendamos alguna campera que sea abrigada impermeable o un rompeviento impermeable respirable. Siempre hablando del lugar donde vamos a hacer el trek, por eso siempre les recomendamos llevar ropa de apoyo. Ahora vamos a la parte inferior. Pantalón. Son mucho más livianos y frescos que los de invierno, de los cuales hay muchísima variedad. Rígidos o elastizados, desmontables, también hay calzas para mujer y para hombre, puede ser impermeable y respirable o resistente al agua y respirable. Botas o zapatillas, tienen que ser livianas y cómodas, pueden ser impermeables o resistentes al agua. Por último, te recomendamos que busques texturas suaves y resistentes con elasticidad mecánica y de secado rápido. También te contamos que la mayoría de las prendas tienen un sistema de protección solar. Ahora sí, ya estamos preparados para hacer una caminata al aire libre en el verano y respirar ese aire puro. Ahí teníamos los tips del día, esperemos que te sirva. Ahora nos vamos a ir al video del día. En este caso tenemos a Valeria de la ciudad de Ushuaia que nos manda este hermoso videito y algunas de las actividades que estaba realizando en un día ventoso pero lindo también para salir. Estamos acostumbrados al viento aquí en Tierra del Fuego. Vamos a ver el video. Hoy salimos a correr con Roquito por la ciudad de Ushuaia. Fuimos hacia la misión y recorrimos el puerto. Hoy tenemos un día de sol muy lindo, un poquito de viento. Bien, llegamos al final del programa. Recordá que si no viste el programa lo podés hacer a través de la página de la Televisión Pública Fueguina y que nos podés mandar los videos y fotos del lugar donde estuviste a través de nuestras redes sociales de Algo Nuestro en Facebook e Instagram. Ahora sí, nos vemos en un próximo programa. ¡Chau!